El sábado era el mejor día para ir al muelle a ver los botes. Había remolcadores de motor, perro salchicha y... ¿Perro salchicha? ¡Mira! ¡Es Hundley! A Hundley le gustaba todo lo de la navegación, el ruido de las velas cortando el viento, cómo aprovechaba el portero el viento para hacer el bote más veloz, y toda esa agua que había entre su bote y el mono que tenía a la vista. ¡Oigan! No sabía que navegaban. ¡Claro! A Hundley le gusta tanto navegar que le pongo un bote en su plato. Ahora beber agua le recuerda navegar. Y eso lo hace feliz. ¿Les gustaría ver unos barcos estupendos? Vean Piratas de la Incógnita esta noche. Cualquier programa de barcos le parecía bien a Hundley. Es tan bueno que la primera vez que lo vi, quise ser pirata. Como este era un barco, Jorge quería ser el viento que lo impulsara. ¡Vámonos, Jorge! Exploración Geométrica Natural presenta... ¡Piratas de la Incógnita! ¡Guau! ¿Te gustaría navegar en un barco como ese, Hundley? Ese barco no se hundiría con el soplido de un mono. El SS Incógnita fue atacado por el pirata Bésame Sombrero Negro. ¡Barco pirata visto en proa! ¡Todos a sus puestos! ¡A toda velocidad! Eran barcos tan elegantes y limpios. ¿No sería increíble ser un capitán de esa época? El mejor barco que había surcado los mares era el SS Dignidad. Lo capitaneaba el mundialmente conocido Capitán Hundley. No había otro capitán más hábil ordenando o con nariz más húmeda. Todo en orden, Capitán Hundley. Gracias a usted, señor. ¿Sabe lo que su aprobación representa para mí? La tripulación del Capitán Hundley era siempre ordenada y eficiente. Nadie mejor para dominar la brisa que el Capitán Hundley. El mejor marino en la historia de los vientos. Pero navegar no siempre era fácil. Un nuevo tripulante abordó durante una parada en la isla Tortugas. El nuevo maestre Jorge era un mono descuidado con un emparedado de jalea. El Capitán Hundley no se preocupó. Porque encerró al mono para conservar la dignidad de su barco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Sí, muy bien!
Muy bien, Jorge. Te toca. Ahora tienes que llegar al 8. Hazlo y establecerás una marca. Nunca antes has llegado más allá del 7 en Rayuela. Ay, Jorge. Cuando llegas a 7, tienes mala suerte. Jorge estaba seguro que eso era. Tenía mala suerte al servirse. Con su bote en la tina. Jorge empezaba a preguntarse si algún día terminaría su mala suerte. Aparentemente, no sería pronto. ¡Vámonos, Jorge! ¡Vámonos antes de que nos empapemos! Ah, te compraré un sombrero para que no te mojes... tanto. ¿Eh? ¿Te gusta esa? ¡Mira, Jorge! ¡Charky encontró su pelota! ¡Vámonos antes de que vuelva a llover! ¡Eso es buena suerte! ¿Quieres ir a la juguetería? ¡Felicidades! ¡Eres el cliente 1,000,000 de los Dolson! ¡Puedes escoger lo que quieras! Ajá. Serán tuyos los juguetes que alcances a escoger. En 10 segundos. Empezando ahora. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Oh, buena elección! ¡Es una belleza! ¡Súper rápido! ¡Hasta en una tina! Y te diré algo. Puedes quedarte con los otros que escogiste. ¡Ay, qué buena suerte! Dejó de llover, Charky encontró su pelota, encontraste tu moneda y ganaste todo esto. El hombre del sombrero amarillo tenía razón. La mala suerte de Jorge ahora era buena. Y todo empezó... con su gorra nueva. A esta la llamaré Rayuela Extrema. ¿Creen que puedan? ¡Sí! Puedes empezar tú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... 10, 11, 12, 13. ¿13? Jorge solo sabía contar hasta 12. ¿Cómo era el número 13? Pues claro, el 1 va antes del 2 y el 2 antes del 3. Este había sido el mejor juego de Jorge. 3, 2, 1. Y llegó el momento de tirarle al número 8. Oh, aquí es donde entra su mala suerte. Shh, deja que lo intente. Si en algún momento había necesitado su gorra de la suerte, era ahora.
Gracias, gracias, muchísimas gracias. Es hora de elegir al ganador de nuestro concurso. Está en el asiento B3. Jorge, estás en el B3, ganaste. Aquí está el ganador, Jorge ganó. Ajá, nuestro ganador es ese joven. ¡Es un mono! Este joven mono ha sido elegido para ser el director del concierto de los niños en el parque. Ve a verme después del concierto. Ah, bienvenido. Jorge, ¿sabes lo que hace un director de orquesta, no? Será mejor que te explique para que puedas hacerlo sin caerte. En la música se cuenta mucho. Se cuentan cosas como los compases, la velocidad de la música. El director ayuda a llevar el compás de la música con un pequeño palo llamado batuta. Yo puedo contar el compás así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto es un tiempo de 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. ¡Bien! Y hay más compases. Este es un compás de 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Lo ves, Jorge? Ahora hagámoslo juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Lo tienes? En esta época de cosecha, al granjero Renkins le gusta contar con manos extra para recoger las manzanas. Este año también cuenta con 10 extra. ¡Muchas gracias por ayudarnos! Nuestro huerto es pequeño, así que cada manzana es importante. Bueno, para eso son los vecinos. Es bueno para cosechar manzanas. No. Ah, no. Pero tu sombrero no. Iré con la señora Renkins. Cuando se llene la carreta, vacíenla en la tina de lavado. Sí, señor.
Esta era una manzana perfecta. Oh, ¿una más? Está bien, Jorge. La manzana perfecta de Saltarina estaba ahí. ¿Pero dónde? Saltarina no sabía que los Rankins las necesitaban todas. Ten cuidado, esa palanca hará que se vacíe la carreta. A Jorge le pareció la manera ideal de sacar a Saltarina de ahí. ¡No! Y tenía razón. Saltarina decidió ocultar su manzana perfecta. Tal vez ahí. Ay. Bien, no importa. Las meteremos de nuevo. O puedo hacerlo yo solo. Ah. ¿Qué era eso? Seguramente un patio de juegos para monos con cosas para trepar y columpiarse. Pero Jorge no había ido a jugar. Debía quitarle la manzana a Saltarina. ¿Pero en dónde se encendía la luz? Pero Rankins amaba sus manzanas, pero tanto como para hacerles juegos. Esas palanganas seguramente eran para subir las manzanas lejos del alcance de las ardillas. ¿Y Saltarina? ¿Dónde estaba? Jorge quería trabajar, pero Gnocchi quería divertirse. Nada hace más feliz a un gato que un juego de estira y afloja. ¿Lo siguen emocionando sus descubrimientos? Por desgracia, no. Lo he visto todo. Quisiera ver, solo una vez, algo que realmente me sorprendiera. Había ensamblado todos los huesos. Pero tal vez importaba el lugar que ocupaban. Gnocchi estaba feliz. Jorge parecía estar preparando un juego nuevo que jugar. Muy bien. Vamos a ver mi esqueleto. Sí, acabamos de ordenar el postre. ¿Postre? ¡Claro! Sí, ¡es cierto! ¡Es cierto! Me falla la memoria. Estoy ansioso por ver cómo ensamblaron mis valiosos huesos. Como buen gato, a Gnocchi le parecía exhaustivo ver que alguien trabajara tanto. El esqueleto de Jorge no se veía tan bien como el otro. Aunque antes se veían casi iguales. Si eran iguales, podría ver dónde iban los huesos usando el otro como guía.
Jorge comparó cada hueso y lo separó por tamaño y forma para, antes de ensamblarlos, saber dónde iba cada uno. Como Jorge ya había ordenado los huesos, Gnocchi pensó en desacomodarlos para volver a jugar. ¿Algo más que haya olvidado? ¿O ya puedo ir a ver cómo han tratado a mi hermoso bebé? Sí, doctor, ya llegó la hora. Ay, estoy nerviosa. No tiene por qué estar nerviosa, no hay motivo alguno. Jorge había terminado un lado del esqueleto. Al observarlo, vio que ambos lados eran exactamente opuestos. Terminaría si colocaba los que le quedaban como los que había puesto. Gnocchi quería que terminara el juego de los huesos para jugar a algo de gatos. Admito que estoy preocupado. Nadie excepto yo había tocado antes estos huesos. Y nuestro personal experto, se lo aseguro. ¡Ay, no! No me digan que sus expertos son un mono y un gato. ¡Jorge! Ay, bueno, este no es el cráneo que le pusimos. Parece que Jorge los ha invertido. No sé por qué. ¡Yo sí! El mono tiene razón. ¿El mono tiene razón? Ese cráneo nunca me convenció ahí. Creo que Jorge lo ha colocado en la estructura ósea correcta. Ojalá se los hubiera prestado hace años. Quiero que en el futuro Jorge revise mi trabajo. Y así se registró el primer descubrimiento científico que haya hecho un mono. Ayudado por el gato de un restaurante italiano. Había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. Burbujas y resortes. La rana más increíble que ha existido. Y la mejor productora de burbujas que Jorge ha conocido. Un baño no sería un baño sin ellas. Me pregunto de quién podrá ser esto. ¡Jorge! Ya encontré tu bote. En la nevera. Jorge, si fueras más cuidadoso con tus juguetes, no perderías tantos. ¿Listo para ir al parque? ¿No te da gusto haberlo encontrado? ¡Oh! ¡Jorge! Charky también quería jugar en el lodo. Oye, Jorge, ¿qué tal si vamos a casa por algo de comer?
¿Por qué no te lavas las manos antes de irnos? Podríamos estar todo el día haciendo esto. Puedes lavarte en casa, Jorge. Está bien. Jorge, la comida está... ¿Lista? Jorge, tienes que lavarte antes de comer. Ay, date un baño rápido. Te espero. Solo había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. Burbujas y... Y... Resortes la rana. Jorge no sabía dónde podía estar. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Por qué tardas tanto? Luego ordenarás tu habitación, después de lavarte y después de comer. Adentro. Entiendo, quieres que te lance como un bote nuevo. Muy bien, entonces aquí vamos. ¡Bote al agua! ¡Me haces cosquillas! ¡Ay, Jorge! Ya sé que te bañaste en la mañana, pero estás lleno de lodo. Te divertirás con las burbujas. ¿Ves? De ninguna manera se daría un baño sin resortes. ¿Qué tenía que estar por ahí? ¡Jorge! No. Y de ninguna manera Jorge iba a admitir que había perdido otro juguete. Tenía que estar en la casa. ¡Jorge! ¡Jorge! Jorge. ¿No vas a darte un baño? ¿Te darás un baño en la noche? ¿No lo sabes? ¿Mañana? ¿Jamás? Ay, Jorge, no puedo vivir con un mono lodoso en el departamento. Bien. Jorge, olvídalo de darte un baño. ¿Qué tal si le damos un baño a tu camión? Ay. No te importa que lave mi auto en lo que lavas tu camión, ¿verdad? A Jorge le encantaba hacer burbujas donde fuera. No necesitaba una tina. Una palangana con agua y jabón era suficiente. Eran tan ligeras y brillantes y llenas de aire. Pero hacer burbujas le recordaba a resortes. ¡Listo! ¡Todo limpio! ¡Buen trabajo! ¡No! Ay. ¡Hola, chicos! ¡Qué bien te ves hoy, Jorge! Bueno, al menos tu mitad derecha sí. Creo que alguien necesita medio baño. Ay, quisiera. Pero Jorge no quiere darse un baño. No lo entiendo. Tal vez Jorge siente que ya es muy viejo para un baño. Por supuesto. Eso es. Ay, mi pequeño mono está creciendo. Ahora sé exactamente qué hay que hacer. Vamos, Jorge. Vamos adentro. ¡Uy! Gracias, profesora Wiseman. Es una genio. Pues... sí. Ya entendí tu problema con el baño, Jorge.
Y estoy de acuerdo. Es hora de que empieces a darte duchas. Abre la llave, Jorge, y ve lo que pasa. ¡Oh! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! Bien. Ay, ¿qué haré? No quiere baño, no quiere duchas. Necesito ir a caminar y no pensar en problemas por un momento. Pero a veces no pensar en algo es más difícil de lo que uno cree. ¡Burbujas! Tal vez... por casualidad, Resortes estaba cerca. ¡Hola, Betsy! ¡Hola, Steve! ¡Hola! Se veían bien las burbujas. Pero ella no era una rana de plástico. ¡Hola, Jorge! ¿Nos ayudas a bañar perros para sacar dinero? Sí, Jorge, ayúdales. Hay agua, burbujas y también jabón. ¡Claro! Jorge me ayudará a hacer burbujas para atraer a clientes sucios. Jorge pensó que el marco triangular estaba roto. Pero le encantaría una burbuja cuadrada. Engañaron la primera vez que las hice. No importa qué forma tenga el marco, siempre salen redondas. Las burbujas solo hicieron que Jorge extrañara aún más a Resortes. Charky, eres más lodo que perro. Jorge, ¿me ayudarías? ¿Lavarías la pelota de Charky? No te haría daño que te cayera algo de agua limpia encima. ¡Claro está! El parque, el lodo, Charky... ¡Ay, no, no, no! ¡Te estás ensuciando más! ¡Jorge! ¡Espera! ¡No! ¡Está bien! ¡Nos vemos en la casa! Oh. ¡Ay, llegaste primero! ¿Por qué la carrera? ¡Jorge! ¡Te estás dando un baño! ¡Está bien! ¡Disfrútalo! ¡No! ¡Vaya! ¿Por qué antes no se habrá querido bañar? Antes no hubiera sido un baño. Sin burbujas ni Resortes. Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! Seguramente un citadino nunca ha visto unos esquís. Es la forma más divertida de desplazarse en la nieve. Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? Era divertido. Jorge estaba esquiando como... esquiaría un mono. Oye, ¿crees poder en esa colina? Con esquís, Jorge podía ir a donde fuera que hubiera nieve. O eso creía.
No puedes subir una colina empinada así, Jorge. Tienes que hacerle en zigzag. Al detenerte, coloca tus esquís en ángulo para que no te deslices hacia abajo. Sí, eso es. Excelente, Jorge. Así es como se debe hacer. Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. Diviértete. Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. Bueno, uno era mejor que ninguno. ¡Estuviste increíble! No había forma de que Jorge regresara a casa sin esquís. Le gustan nuestros zapatos. Y creo que quiere que se los prestemos para llegar a esa casa. Seguramente ahí vive. Le daré los míos. ¿Y cómo llegarás a casa? No puedes caminar en la nieve sin ellos. Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Ahí está ese extraño ruido de nuevo. Deben ser otros niños deslizándose en alguna otra colina. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Por qué no le dimos al mono los zapatos cuando estábamos arriba? ¡Ahora tiene que subirla de nuevo! ¡No puedo pensar en todo! ¿Y por qué no dijiste eso cuando estábamos en la cima? Lo siento, mono. ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Jorge no se había dado cuenta de lo cansado que estaba, hasta que trató de subir la colina una vez más. Lo único que lo animaba era el chocolate caliente que le esperaba.
Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo, y lo más importante, ¿cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. ¡Ese chillido es inconfundible! ¡Es mi pequeño Mike! Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. Gracias, Jorge. No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. ¡Nos veremos luego! Sí, claro. Adiós. Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo. ¿Chocolate caliente? Era el día perfecto para un mono. Como se lo prometí. Valió la pena vivir sin él durante tres largos días. Preferiría llevarlo yo, Jorge. ¿No se lo va a poner? ¡No! Quiero que esté impecable para esta noche. Iremos a la inauguración del nuevo planetario. ¿Ah? Gracias. Vamos a casa antes de que le pase algo a mi impecable sombrero. Vaya, llegó sano y salvo. Muy bien, Jorge. En cuanto regrese, iremos directo al planetario. Así que báñate. Va a haber fotógrafos, así que quiero que te veas limpio y esponjoso. Jorge iba a darse un baño como se lo habían dicho.
sí que estaba impecable. ¿Quién podría resistir probárselo? Jorge quería que Brújula lo viera con el sombrero. Solo sería un segundo. Lo había visto volar en esa dirección, pero no estaba. El sombrero estaba de nuevo en casa y perfecto. Casi. Jorge le quitó la rama con el cuidado que lo hubiera hecho un cirujano con un sombrero amarillo. Bueno, había quedado un pequeño hilo de fuera. No importaba. Tal vez si tiraba de él más fuerte... O tal vez si lo cortaba... Jorge había olvidado que la última vez que usó las tijeras fue para cortar un sándwich de jalea de fresa y banana. Era una mancha pequeña. Solo tenía que limpiarla. Ese cepillo siempre dejaba el asador como nuevo y quedaba más sucio que el sombrero. Tal vez talló demasiado fuerte. Cuando regrese, iremos directo al planetario. Tenía que hacer algo y rápido. ¡Oh! Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres un sombrero como este? Tengo un sombrero idéntico. Pero si es exactamente igual. Ah, ¿quieres un sombrero amarillo? Muy bien. Ese es el único sombrero amarillo que tengo, lo siento. Gnocchi nunca había visto a Jorge tan preocupado. Jorge le enseñó su problema. Pero los gatos juegan con todo lo que se mueve. No pueden evitarlo. Tal vez no necesitaba un sombrero amarillo nuevo. Tal vez necesitaba algo parecido a un sombrero amarillo. Conley trató que no le intrigara lo que Jorge hacía. Hizo un esfuerzo. Pero tenía que saber. ¿Con qué podría hacer un sombrero? ¡Miau, miau, miau! ¡Ujá!
Mismo color. Perfecto. Holly quería ver qué estaba haciendo Jorge. Y ahora no podía ver nada. Buen color. Pero sin forma. Con forma. Pero muy puntiagudo. Perfecto. Para ser el hombre del sombrero de bolsa de papel. El hombre del sombrero de pirámide de palitos. El hombre del sombrero amarillo de globo. Jorge se dio cuenta que ningún sombrero que hiciera se parecería al sombrero amarillo. Pero el agujero no se veía tanto con un papel amarillo adentro. Eso haría. No necesitaba un sombrero nuevo, solo parchar el agujero. El papel no se veía mal. Pero con un material tal vez más parecido al del sombrero, se vería mejor. Algo como una calceta amarilla. Jorge, ¿Holly vino a darse un baño o una de nuestras toallas está huyendo de casa? Jorge, ¿y mi sombrero? ¡Gnocchi, no! ¡No toques mi sombrero limpio! Debe estar impecable para hoy. Jorge, ¿por qué mi sombrero tiene una cola? Y un agujero. Pero ¿cómo no se le ocurrió eso? ¿Lo ves? Así ni se nota. Está bien, ya vámonos. ¿Te diste un baño? Sombrero, traje y mono limpios. Siento que olvidamos hacer algo. A Jorge le encantaban la vista y los ruidos del campo. Los sabores del campo también eran muy buenos. En especial el sabor de la miel casera de los Rankins. ¿Listo para probar el primer lote de miel de este año? También te empaqué pan hecho en casa con tu miel. ¡Disfrútala! Lo único que le gustaba más a Jorge que la miel era comerla con pan recién horneado. Pero esa abeja no lo dejaba disfrutarlo. ¿Dónde se fue? ¿Qué podía ser más interesante que el pan y la miel? ¡Ja, ja, ja!
Jorge no entendía cómo se movía una flor si no había viento. Tocar las flores no era tan interesante como un sándwich de pan fresco con miel. ¿Quién podía ser tan malo como para llevarse su comida? Un oso. Jorge nunca había visto un oso de carne y hueso en los alrededores. La abeja había regresado. Seguramente quería ser su amiga. Ni modo. La abeja creyó que querías hacerle daño, Jorge. Las abejas pican para protegerse. Déjate el hielo por un rato y estarás bien. Oh, ¿quieres cereal de nuevo? Pero si acabas de desayunar. No, Jorge, te picó una abeja. No te mordió un oso. Además, nadie ha visto a un oso por aquí en 20 años. Pero Jorge estaba seguro de que había visto un oso de verdad. ¡Hola, Jorge! Bill siempre parecía saber todo. Tal vez sabía algo del oso. ¡Qué buena imitación, Jorge! Nadie había visto un oso en los alrededores hace 30 años. Jorge había dejado en paz a las abejas. ¿Por qué no lo dejaban en paz a él? Es una abeja de la miel, Jorge. Oye, se dirige a mi jardín. ¡Guau! ¿A qué hora hicieron eso? Tengo que hacer que se vayan las abejas. Podrían picar a mis conejos. ¿Jorge? ¿Jorge? Es un día precioso, Jorge. ¿Qué haces adentro? Vamos, ayúdame a regar los dragones. Tienen botones, mira. ¿Crees que te picarán de nuevo, eh? Tengo que ir a casa de los Rankins. ¿Por qué no vienes conmigo? Ellos podrán ayudarte. ¡Hola de nuevo, Jorge! Somos nosotros, los Rankins. ¡Oh, mira! Fue ahí donde te picó la abeja. Su primer piquete. Ahora se pone nervioso cuando ve abejas. ¡Oh, eso es perfectamente normal! Por eso te gustará esto. ¡Tarán! Las abejas no te pican cuando usas esto. ¿Quieres ver algo muy interesante? Entonces, mira. Tranquilo, estás protegido. Jorge, ¿sabes por qué a las abejas les gustan las flores de vivos colores? Porque succionan néctar. Puedes acercarte a ver. Al succionar el néctar, sus patas transfieren una fina sustancia llamada polen de una flor a otra. Eso ayuda a que se reproduzcan las flores. En el panal, el néctar se convierte en su reserva de alimento. ¿Sabes cómo se llama, Jorge? La miel, Jorge. La miel que tanto te gusta en el pan.
Las abejas hacen más miel de la que comen. De ahí la sacamos. Te tengo otro frasco de miel. Disfrútala. A Jorge le sorprendió tenerle miedo a un insecto que produce algo tan delicioso. Quería agradecérselos. Oh, no te acerques mucho, Jorge. Las abejas se enfadan si las molestas en su panal. Me quedaré a ayudar con los panales. Llegaré más tarde. ¡Jorge, Jorge! Ya pensé cómo quitar ese panal. Mira, me hice un traje antiabejas. De máxima protección. ¡Vamos! Salto sobre esta tabla para lanzar bolas de lodo. Derribarán el panal y caerá en el cesto. Y se lo llevaré al señor Renkins. Sí. No es la mejor forma de quitar un panal, pero debo actuar rápido. Picarán a mis conejos. Jorge sabía que el plan de Bill enfadaría a las abejas. ¿Y ustedes quiénes son? Oye, Bill, ¿sabes que hay una forma especial de quitar un panal? Pon a salvo a tus conejos y llamemos a unos profesionales de abejas.